Hola a todos los amantes de las mascotas. Bienvenidos de nuevo a Mascota Lovers. Hoy nos adentramos en la elegancia y misterio del gato azul ruso. Con su pelaje plateado y ojos penetrantes, esta raza cautiva corazones en todo el mundo. Descubre sus orígenes, características únicas y consejos para cuidarlos. ¿Eres amante de los gatos? No te pierdas este video. Suscríbete para más contenido sobre nuestras adoradas mascotas y comparte tus historias felinas en los comentarios. ¡Comencemos! Orígenes del gato azul ruso. El puerto de Arkhangelsk, en la región europea de Rusia, es el hogar del gato azul ruso. El gato azul ruso se desarrolló en el Reino Unido a finales del siglo XIX, a pesar de su origen ruso. Karen Cox, una criadora de felinos ingleses, importó algunos gatitos azules de la región rusa de Arkhangelsk en 1893. Dado que no hay registros históricos detallados que documenten su origen, la historia de esta raza está rodeada de leyendas y misterios. Con su pelaje corto y coloración distintiva, se cree que el azul ruso era valorado por su habilidad para controlar las poblaciones de ratones y ratas en barcos y almacenes, lo que lo convertía en un compañero útil para marineros y comerciantes. Características físicas del gato azul ruso. Estos felinos son de tamaño mediano, con patas largas, pesando entre 3 y 5 kilogramos. Posee un cuerpo esbelto que se balancea con gracia durante su movimiento, sostenido por piernas delgadas. Sus pies son pequeños y de forma ovalada, equipados con silenciosas almohadillas con color lavanda oscuro, casi negras. Estos son gatos de pelo corto y denso de un hermoso color azul, lo que les confiere una apariencia muy sofisticada. Además, sus ojos son grandes y redondeados, acentuados por un tono verde intenso que realza su belleza general. En cuanto a sus rasgos genéticos, el origen de sus singularidades físicas sigue siendo un misterio, ya que esta raza se considera natural. Sin embargo, se cree que su pelaje azul plateado es el resultado de un gen dominante presente en su ADN. Otro atributo intrigante de los gatos azules rusos es su adaptabilidad a los climas fríos. Su pelaje grueso y denso les proporciona aislamiento contra el frío extremo, lo que les permite sobrevivir en condiciones climáticas adversas. Carácter del gato azul ruso. Estos gatos son populares por su comportamiento calmado y sensible. Son curiosos y les gusta explorar su entorno, pero tienden a ser más reservados y tímidos con extraños hasta que los conocen bien. Los gatos azul ruso son distinguidos por ser excesivamente leales a quienes eligen y pueden formar fuertes lazos afectivos. Estos felinos pueden aprender trucos e incluso disfrutar de juegos interactivos que estimulen su mente. Su amor por la tranquilidad y la estabilidad los convierte en compañeros ideales para hogares donde se valora la calma y la armonía. Cuando son gatitos, pueden ser juguetones y enérgicos, pero su comportamiento cambia a medida que crecen y se transforman en atletas sofisticados y elegantes. Salud de los gatos azules rusos. Los gatos azul rusos son generalmente una raza robusta y saludable, con una esperanza de vida promedio de 15 a 20 años. Sin embargo, como con todas las razas, existen ciertas condiciones de salud a las que pueden ser propensos. Es importante proporcionarles una dieta equilibrada y ejercicio regular para mantener su peso bajo control y prevenir problemas de obesidad, que pueden aumentar el riesgo de enfermedades articulares y cardíacas. Además, los gatos azul ruso pueden ser propensos a afecciones como la enfermedad de las encías, por lo que es importante mantener una buena higiene dental proporcionándoles juguetes para masticar y cepillando sus dientes regularmente. Se recomienda llevar a los gatos azul ruso a revisiones veterinarias regulares para detectar cualquier problema de salud temprano y garantizar que estén al día con las vacunas y desparasitaciones. Con el cuidado adecuado y atención veterinaria, los gatos azul ruso pueden disfrutar de una vida larga y saludable como adorables compañeros de hogar.
Si te interesa saber más sobre los gatos azules rusos, para mantenerlos sanos y felices, no olvides darnos un like y compartir este video con tus amigos. Continuamos. El azul ruso no da tantas alergias. En muchos hogares suele haber al menos un miembro de la familia que sufre alergia a los gatos. En tales casos, tener un gato azul ruso puede resultar una solución ideal. Esta afirmación se basa en el hecho de que se ha descubierto que esta raza en particular es una de las menos alergénicas para los humanos, lo que la convierte en la elección perfecta para los entusiastas de los felinos con alergias. La doble capa única de pelo del azul ruso minimiza la caída, lo que resulta significativamente menor en la exposición de agentes alérgenos. Además, esta raza produce menos niveles de la glicoproteína FEL-D1, que es uno de los principales factores que ocasionan las alergias en gatos. Esta producción reducida hace que el azul ruso sea más aceptable para las personas hipersensibles con alergia al pelo de gato. Sin embargo, es importante señalar que el azul ruso no está clasificado como un gato hipoalergénico. Aseo del gato azul ruso. El gato azul ruso no demanda muchos cuidados para preservar su pelaje saludable, como la mayoría de las razas de pelo corto. Sin embargo, aprecia recibir atención y un cepillo suave. Se recomienda hacer controles anuales, administrar controles de parásitos y asegurarse de que estén vacunados como todos los gatos. Aunque el azul ruso tiene dos capas, su cuidado no es complicado. Para eliminar el exceso de vello, normalmente es conveniente el cepillado correcto un día por semana. Como parte de los exámenes veterinarios regulares o anuales, se recomienda examinar el corazón y sus pulmones, así como chequear la boca para diagnosticar problemas dentales tempranos. También es esencial mantener el lugar donde duerme limpio y ordenado. Los gatos azules rusos son famosos por valorar una caja de arena ordenada. Por este motivo, es importante que cambie la arena con frecuencia y límpiela a fondo. Alimentación adecuada. Estos felinos pueden alimentarse de filetes de res, carne de aves, verduras y una selección de lácteos fermentados sin tener problemas con su digestión. Las cremas de trigo sarraceno, arroz y avena también son buenas para este felino. Se recomienda que coma 2 o 3 raciones al día. Si se les permite darse un capricho excesivo, consumirán más de lo necesario y pedirán más, lo que aumentará sus probabilidades de desarrollar enfermedades relacionadas con el peso. Y así llegamos al final de este video. Recuerda siempre consultar con tu veterinario si tienes preocupaciones sobre la salud de tu gato azul ruso y sigue sus recomendaciones para garantizar su bienestar a lo largo de su vida. Si te gustó este contenido sobre los gatos azul ruso, no olvides suscribirte a nuestro canal Mascota Lovers para más consejos sobre el cuidado de tus mascotas. Y comparte este video con otros amantes de los gatos para ayudar a difundir información útil sobre la salud felina. Te invito a ver el próximo video. ¡Nos vemos!